¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Alejandro Urade, instructor del Centro de Formación y Capacitación para la Mecánica de Motos, MotoSchool. En esta ocasión me encuentro con mi compañero Olger, quien va a compartir con ustedes acerca de la carburación. ¿Qué tal, Olger? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, amigos? Es un gusto compartir con ustedes este maravilloso tema. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué les parece si para iniciar con este tema nos familiarizamos un poco con las partes que componen el carburador, algunas de las consideraciones de los elementos y, por supuesto, la forma y su funcionamiento? Olger, la primera pregunta, ¿qué es el carburador? Alejandro y amigos, el carburador es el dispositivo mecánico que utilizan los motores de combustión interna para atomizar el aire combustible que ingresa a la cámara de combustión. Entonces, Olger, ahora nace la siguiente inquietud, ¿cómo funciona el carburador? Alejandro, el carburador es un dispositivo mecánico, como anteriormente lo habíamos mencionado. Este tiene elementos internos que se encargan de ir atomizando estequiométricamente el combustible que ingresa a la cámara de combustión, además de tener pasajes que les ayudan a que el aire y el combustible pase por diferentes zonas y así relacionar esto dentro de la cámara de combustión. Esto quiere decir que entonces se da una homogenización entre la mezcla de aire y combustible a través del carburador. Es correcto. Ahora, eso también depende mucho de las condiciones ambientales en que se encuentra la motocicleta o el vehículo. Igualmente, cada uno de los elementos tiene que ser regulado con respecto al manual de fabricante. Olger, entonces, hablando de esta relación estequiométrica, mezcla aire-combustible en una cantidad proporcional que debe ser específica para el funcionamiento del motor, ¿qué hay en el carburador? ¿Cómo es que se logra esta relación de mezcla aire-combustible? Alejandro, resulta que internamente el carburador está compuesto de muchos dispositivos que nosotros normalmente los conocemos como espreas o boquillas. Cada uno de estos se encarga de atomizar y pasar una cierta condición de combustible. Además, hay elementos alrededor de ellos que permite una dosificación de aire para que cada uno de estos elementos que anteriormente mencionamos estén mezclándolos y que lleguen a la cámara de combustión en una posición o una condición apropiada. Olger, ¿qué te parece si ahora pasamos a hacer el desarme de un carburador, a ver cada uno de estos elementos que has mencionado y, por qué no, a realizar una prueba de limpieza de carburador a través del ultrasonido? Perfecto. Muy bien, compañeros. A continuación les vamos a hacer el desarme de un carburador. En este caso es un carburador de Venturi variable. Este carburador presenta condiciones especiales. Trae diafragmas y otros elementos que vamos a ir tocando conforme los vamos visualizando. Primero que nada, vamos a desarmar la parte superior. Quitaremos los tornillos que están alrededor de la tapa. Esto nos va a hacer que, después de que quitemos la tapita, encontremos un dispositivo que es el encargado de abrir y cerrar el flujo de aire a través del cuerpo del carburador. La parte inferior de este émbolo se conoce como venturi. El venturi es el encargado de hacer un cambio de presión entre la taza del combustible y la parte donde pasa el aire a través del mismo carburador hacia el motor. Una vez extraído el diafragma, vamos a sacar el sistema de arranque en frío, o conocido como choc. Nos encontramos que en la parte derecha tiene también un dispositivo de presión de aire. Este hay que extraerlo, ya que debajo de él tenemos un diafragma encargado de hacer funcionar la parte interna del carburador. Una vez que se desarma este dispositivo, verificar si el diafragma no se encuentra reventado. Posteriormente, extraídos los elementos, vamos a extraer la parte exterior de la taza del carburador. Este lleva 4 tornillos tipo Phillips, los cuales retienen unido la tapa con el cuerpo del carburador. Una vez extraída la tapa, podremos visualizar todos los elementos que conforman el cuerpo del carburador. En ellos se encuentran las espreas principal y esprea piloto, y también el flotador y la válvula de cierre. Extraeremos cada uno de estos elementos para poder introducir el carburador en la máquina de ultrasonido. Vamos a introducir el cuerpo del carburador en la máquina de ultrasonido. Importante, todos los carburadores tienen que tener un tiempo preestablecido sobre la máquina. Esto va a depender mucho de las condiciones en que este se encuentre. Aproximadamente de 3 a 5 minutos basta para hacer una limpieza a un carburador que se encuentre en buenas condiciones. Ya será a criterio del técnico si necesitara un poco más de tiempo.
Nos aseguraremos de que todos los ductos que se encuentren en el cuerpo del carburador se encuentren completamente limpios. Al sacarle el cuerpo del carburador de la máquina de ultrasonido, lo primero que tenemos que hacer es utilizar los elementos de protección, guantes y lentes de protección. Hecho este proceso, seguiremos con la limpieza del mismo por medio del soplador de aire. Secar bien el cuerpo del carburador es muy importante porque acordémonos que un poquito de ese carburante o algún tipo de líquido que le caiga a los diafragmas, es posible que estos tiendan a reventarse o generar algún tipo de problema. Una vez que logramos hacer la limpieza total y el cuerpo del carburador y los demás elementos están secos, procederemos a hacer la instalación de los elementos. Empezaremos con la esprea piloto y la esprea de aguja que se encuentran ubicados juntos. Una vez que hacemos el ajuste, montaremos lo que es el flotador y la válvula de cierre en conjunto y pasamos el pasador. Para finalizar con esta limpieza, pondremos la tapa superior sobre los elementos y los cubriremos. Luego vamos a invertir la posición del carburador para hacer la instalación del sistema de shock y el dispositivo de diafragma, ubicando los tornillos correctamente. Nos aseguramos de que no tengan entradas de aire al sistema. Para finalizar el proceso de ensamblaje, es importante revisar que cada uno de los elementos que anteriormente mencionamos estén bien ajustados, incluyendo un dispositivo que es muy importante, el tornillo de mezcla aire-combustible. Normalmente un tornillo mezcla aire-combustible lleva una regulación de vuelta a vuelta y media aproximadamente después del soque total. Primero lo socamos, lo llegamos a tope y luego aflojaremos vuelta y media o una vuelta dependiendo del sistema. Si hiciera falta, el mismo sistema o el mismo motor nos diría a nosotros la necesidad de aumentar o disminuir esta cantidad. Oiger, muchísimas gracias por compartir con nosotros acerca de este interesantísimo tema. Espero seguir contando con vos para poder proyectar nuevos videos en relación a las inquietudes de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Por supuesto, Alejandro, muchas gracias por la invitación y recuérdenos visitarnos en las páginas de motoschool.net, Facebook y YouTube. Esto es todo por ahora. Espero que este video haya sido de su agrado, que sea de gran utilidad y nos vemos en la próxima. Gracias.